Hola compas, aquí estoy paseando por Zafra. Me estoy dando cuenta que Zafra es un pueblo muy muy bonito, es precioso. Con plazas, en fin, tiene calles de acerado parecidas a como la Sierpe de Sevilla. Un pueblo muy bonito. Me gusta mucho. Y ahora voy aquí a Gran Bazar China. Chachán, chachán, ¿qué compraré? A ver si se ve ahora, ahí está. Un segundito, porfa. Ahí está, Gran Bazar China. Ya sé lo que estáis pensando, dice, ya va a comprar Manu otra mochila. No, no, sigo con la mía, otra cosilla. Bueno, pues esto es lo que he comprado, han sido 15 euros. Y bueno, por lo que parece ser que tiene, es de dos capas, yo me creía que era de una. Y tiene dos capas, pero me parece que la capa, sí, la interior es roja. Solo y vaso de agua, dicho. Exactamente, sí, gracias. Tenga cuidado, así se va a llevar bastante allí. Ay, ¿No? madre, sí, verdad, siempre se me olvida. Un despiste, pero puede Sí, llegar bien. sí. Y la capa de afuera pues es azul, así que ya luego la monto y yo la enseño. Bueno, pues por lo que se ve, esta es la tela del suelo y me sorprende lo fuerte que se ve y muy buena, ¿eh? Y ya creo que la tela superior es esta azul celeste. Que vamos, que con esto es lo único, es lo que me basta, porque yo tengo el plástico para ponérselo por arriba. Así que lo que es el doble techo, que es este. Esto parece un nylon muy fino, muy finito. Pues esto me parece que lo voy a eliminar. Y además es color rojo. Así que esto va a ser eliminado. Y me quedo con la interior, con esta telita de finita, que es la que cubre el techo. Y con esto me apaño yo, muy bien. Y las varillas son de aluminio, ¿eh? No sé. A ver. Sí, no, es de fibra de vidrio. Bueno, pues ya la veréis montada. Bueno, compa, pues como veis la tienda es esa. Como bien enseñado, un suelo muy duro, muy aislante se ve, y lo que es la capita interior finita. Y lo que es ya el doble techo, pues como veis es rojo. Pero es que es la única que había. Cago la más, qué mala suerte, hubiera sido una verde. Pero bueno, voy a probar simplemente con ese pequeño techillo de la tienda. Y este pesa poco. Pesa poco. O sea, que parece que como que da pena tirarlo para pa lo que pesa, 100 gramos o por ahí. Yo qué sé, no pesa nada. La voy a poner, quizás la ponga también por la noche, pero ya de noche. Y bueno, pues como veis esta tienda es de este tipo iglú. Vamos, no es iglú, pero es rectangular con el mismo método que las iglú de las varillas, supongo. Vamos a ver cómo es. Esta es la puerta principal. Y yo no sé dónde viene para. Ah, aquí tiene la telilla para meterle las varillas, vale. Ah, y arriba tiene un agujerillo. No, eso ya irá al. Necesitará una capita chica. Que vienen algunas con la capita chica. A no ser que esta ya la tape. Bueno, pues vamos a esperar a la noche. Como veis, estoy aquí detrás de la estación del agua, del tratamiento de agua.
y estoy aquí esperando a ver que no me equipe nadie y llame a la Guardia Civil. Así que la cena la haré dentro de la tienda. Dentro no, porque tengo el de alcohol. La haré ahí escondido en una esquina de la tienda. Como veis, he aprovechado el pedacito de entre valla y arado. Que queráis que la otra vez que me puse allí en el olivar, que no os lo dije, que me pegué al olivo por si pasaba un tractor, que más o menos no se debe de hacer. Por eso no me quiero poner ahí en la arena blandita, porque ahí la arena blandita de quita las tres piedras que hay y es estupendo. Pero vaya que venga por la noche metiendo arao ahí la grada o algo. Y aunque esta tierra ya se ve que la ha metido las gradas. Pero por si acaso, no sea que la tierra está finita y ha partido ya los terrones. Ya no creo que vengan, pero no me fío tampoco y hay que ser prudente. No vaya a ser que tengamos un problema. Bueno, pues luego por la noche cuando esté montada voy a ver si os la puedo mostrar. Saludos, compa. Bueno, pues ya está montada, que no puedo poner la linterna porque todavía me pueden guipar. Y hay que evitar todo ese tema de que te hagan visita. Y bueno, ahí se ve un poquillo que no trae piqueta a la tienda, pero bueno, que es igual, que es autoportante, que se le pone la varilla, que no vale para viento, pero por lo menos hasta llegar, yo que sé, ahí a Zamora o Cáceres, hasta donde llegue, pues me vale. Y en fin, que pesará como un kilito entre lo que son las varillas y la primera capa, un kilito, y la segunda la eliminaré. Bueno, pues nada, mañana por la mañana os la grabo. Bueno, compas, pues ahí la tenéis, la tiendecita. Como veis, la he dormido esta noche sin el doble techo. Y no ha hecho mucha condensación, muy poquita. Vamos, ninguna, no ha hecho nada, lo justito. Como tiene aquí su ventilación. Y lo malo es eso, que se ha roto. Se ha salido la cremallera de la puerta, no son de pico, son redondas y la cremallera se ha salido. Pero bueno, capacidad para dos personas. No es muy larga, pero bueno. Ya os contaré. Bueno, estoy aquí preparando el desayuno. Y allí tenéis las peñas de Zafra, que todavía no me entera cómo se llama, que son las que dar la vista al pueblo. Pues venga, nos vemos. Bueno, compas, pues por allí han metido fuego. Exactamente por ahí se ve un poquillo de humo. Antes, cuando estaba desayunando, se veía un poquito más. Aquí que está saliendo humo, el nubarrón negro que han dejado. Y por allí también, a ver si lo veis, por aquí todo esto está saliendo un humo blanco y allí le ha metido fuego a algo. Y hay que tener cuidado cuando se acampa en sitios como estos, que hay un poco de pasto, porque lo que es por aquella parte de ahí del camino este de la central de la potabilizadora de agua, ahí le ha metido fuego. Ya, ahora con esto de que las tierras están labradas, como veis, pues ya todos los pastos, los medianeros y todo el tema ese, le meten fuego. Las cunetas también le están metiendo fuego por el camino. En fin, que hay que tener mucho cuidado. Allí, ahora lo veis mejor, ahí veis cómo sale el humo. Eso no es una chimenea. Pero ni puñetera idea de lo que están quemando ahí. Si ha sido un desbroce o lo que sea. Vamos a ver. Mira, allí tenemos, creo que allí en la puntita aquella del pueblo, hay un pueblo alto, tiene que ser bonito. Tiene un torreón alto también.
y ahí de nuevo las peñas de Zafra, que luego lo miraré a ver cómo se llama. Y la torre, ahí está la torre, ahí a la entrada de esta parte del pueblo. Bueno, pues esto es lo que decía de los peligros de acampar en las cunetitas de los labrados, de la tierra labrada, que como veis pues la han metido fuego, se puede llegar el fuego. ¿Veis? Y veis por allí también están, han metido fuego, seguramente de las varetas del olivo, seguramente. Bueno, pues vamos a seguir por ese camino, para allá, para arriba. Parece un sitio bonito. Creo que son, hay que subir hasta 500, 597 metros de altitud, hasta Maimona, hasta los Santos de Maimona. Estamos a unos 400, cosa así, y hay que subir un poquillo. O sea, pero bueno, son solamente unos 6 kilómetros hasta Los Santos. Me lo dijeron ayer. Bueno, compas, pues ya sé el nombre de las peñas estas. Se llama El Castellar. Así que ahí lo tenéis, por si pasáis por Zafra y queréis hacer un senderito bonito. Y ahora continúo para adelante. Que por lo visto ya Los Santos de Maimona está ahí a 3 kilómetros y medio, 4, no 7 como me dijeron. En fin. He tenido que hacer una paradita aquí porque hace un calor increíble, de verdad. En el tiempo que estamos y en camiseta. Bueno, en camiseta y con el chaleco. La sombrita se está bien, pero cuando te da el sol de pleno, Dios mío, qué calor. Para el tiempo que estamos es increíble, la verdad. Yo creo que este año la ropa de invierno, la ropa de lluvia que he traído, la mayoría sobra. Un poquito para la noche, para no pasar frío, sí, pero bueno, pues vamos a continuar ahora. Bueno, compas, pues estamos en la Sierra de los Olivos, lugar de interés científico. Y aquí tenemos las variedades de flores y plantas. Tenemos el acebuche, que abunda mucho, por eso lo llaman el bosque de olivos. Y esa es toda la Sierra de los Olivos. Bueno, para que tengáis una bonita panorámica. Bueno, primero enseñaros el Pinar, que es sitio ideal para pa bivaquear. Un poquito cuesta abajo, pero bueno, si llegas por la tarde tempranito y encuentras cuatro palos, te haces una hamaca. Fíjate qué pena que no me cogió a mí la noche allí. Hubiera andado un poquito más, hubiera tenido aquí un viva entre pinares. Y ya con la tienda no me entran las arañas. Y esta es la panorámica de esto. Puede que sea Los Santos de Maimona, pero qué raro, ya tan cerquita Los Santos de Maimona, sí. Y allí por al fondo tiene otro pinar. Bueno, pues vamos a ir al pueblo a ver si desayuno. Si me da tiempo, ya la hora que es, las 12 o por ahí, no sé si van a estar abiertas la hora de desayuno. Desayuno y subo este pequeño vídeo. Venga, ahora nos vemos. Son las 11:30 nada más, compa. Bueno, os voy a enseñar el pinar. El pinar es todo roca. Y aquí lo que aquí sí que viene bien una hamaca. Aquí te viene de puta madre una hamaca, porque tienes todos los pinares ahí para ese pajarillo. Pajarillo prey negro. ¿Dónde? Ahí está, en el centro. Pues una hamaca aquí viene de puñetera madre, de puta madre. Porque lo que es montar aquí la tienda, ya veis que esto es todo roca y cuesta abajo. Alguna mesetita sí habrá, alguna mesetita habrá. Bueno, vamos ahí a desayunar, es que tengo hambre, si no me daba un paseo por el pinar. Ya veremos si subimos luego al otro pinar que está afuera del pueblo. Bueno, como podéis apreciar aquí,
azulejo roto de la gente que intenta quitar el azulejo para llevárselo de recuerdo a su casa. Yo. Y precisamente son gentes que ni han hecho el camino de la Vía de la Plata, ni el camino Santiago, ni nada. Y como veis ahí, botellas de ginebra. Y ahí está la raya para abajo. Y esto, ahí tenéis una raya roja de un sendero corto, creo que es, ¿no? O sitio de interés. Ahí tenía la placa de lo que es, pero la han quitado. Y ahí se ve la valla, lo voy a mostrar. Y no sé por qué está esto vallado. Si es un sendero, pues ahí tenéis la flecha de sendero. Pues no sé por qué lo han vallado, pero el caso es que lo que es aquí, han eliminado la valla. Y aquí podéis ver el hueco que han hecho. Y aquí otro hueco. Sin embargo, la valla sigue, la puerta sigue. Ah, está candada, pero tiene truco. Aquí tenemos el truco. Se quita. Tiene un eslabón abierto que la han cortado. Y será para pasar con los cuajos o algo así, no tengo ni idea. Si voy al bar ahí en el pueblo, seguro que me entero de algo. Vamos a bajar a ver qué nos cuentan de este sendero y eso. Bueno, allí arriba, en lo alto del todo, hay un tipo, porque se ha puesto allí a pegar voces a saludarme. Iba yo cantando Soy Minero. Y ¡ey! ¡Adiós! No sé qué. Por ahí se oye. Los pájaros. Se me está imaginando una idea en la cabeza que puede que dé resultado. Bueno, compañeros, desde aquí le mando mi agradecimiento a este pueblo que vienes del Cordé y en la entrada te pone una mesita allí para que puedas comer o lo que sea. Y allí otra mesita de madera. Hombre, no solo para los que hacen la Vía de la Plata, también para la gente del pueblo. Pero bueno, es un detalle. En el monasterio también ocurrió lo mismo. Y allí está al fondo el monte del monasterio que tiene arriba. Y abajo el pueblo. Que tengo que ver el nombre, porque un día de estos tengo que visitarlo. Y se me está ocurriendo eso, pues venir y al pueblo, comprar comida y venirme a echar dita aquí entre pinares. Ahí hay un senderito pequeño y luego podía subir un poquito para arriba para quitarme de sendero, porque hoy viernes, mala cosa para pasar aquí la noche, porque empiezan con los botellones y se meten ahí la gente y yo odio los botellones. ¿Qué le vamos a hacer? Hombre, si me invitan, no lo odio, claro. Pero estar toda la noche escuchando el bacalao, pim pom, y todo el tema. Y escuchando broncas y peleas, pues como que no me gusta, ¿no? Bueno, vamos a ir a por un cafelito y una tostada.